Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con il nostro Maggio di Seta, un programma monografico organizzato dall'Istituto Cervantes di Palermo, dall'Università di Palermo e dall'Università di Valencia, nell'ambito del programma scientifico del programma europeo Horizon 2020. Questo programma monografico è legato alla rotta della seta e in particolar modo alle relazioni tra Spagna e Sicilia e si compone da 8 conferenze e poi da una mostra che inaugureremo il giorno 28. Io nell'incontro di oggi passo la parola al professor Maurizio Vitella, il professore di storia dell'arte moderna presso l'Università di Palermo, che presenta la relatrice di oggi, la professoressa Esther Alba Pagan. Maurizio, ti passo la parola. Grazie Maria Laura, grazie per questa occasione, è davvero un piacere per accogliere e presentare Esther Alba, che per molti di noi non ha bisogno di presentazioni, in quanto con la nostra Università di Palermo ha attivato una collaborazione che risale già dal 2008, per cui è molto conosciuta, abbiamo fatto tante cose insieme. Esther Alba è un professore ordinario di storia dell'arte dell'Università di Valencia, è stata preside della facoltà di geografia e storia dell'Università di Valencia e adesso ricopre anche l'incarico di vice rettore per la cultura e lo sport, sempre per l'Università di Valencia. I suoi campi di ricerca sono molteplici, tutti intorno alla valorizzazione del patrimonio culturale, del patrimonio artistico e in particolare della pittura dell'Ottocento e della museologia. Con Esther abbiamo anche realizzato dei convegni a cui abbiamo partecipato insieme, in particolare voglio ricordare il convegno sul genere, il convegno dedicato alle donne, convegno Mi guardo e sono, tradotto in italiano, che ha visto partecipare tantissimi studiosi da tutto il mondo, non soltanto europei, ma anche provenienti dal Sud America. Valencia si è posta al centro di questo argomento e gli studi ha puesto nel centro di questo argomento en los estudios de género y para Esther Alba son un punto muy importante. Ella es una persona que quiere valorizar el territorio y también divulgar cultura en el territorio. Admiro su compromiso que compagina la actividad científica universitaria y la de madre que está criando a 2 maravillosos hijos. Nos une una relación de profunda amistad. Estoy muy contento de que hoy nos pueda ofrecer esta contribución, que se dedica a aquellos patrones, modelos. Solo quiero adelantar el argumento antes de darle la palabra a Esther. Aquellos modelos decorativos que en la Valencia de finales de 700 vio producir modelos de decoración de ornato para los tejidos y en especial la Academia de Bellas Artes San Carlos, que proporciona las instrucciones y la capacitación para aquellas figuras que se dedicaban a la decoración de los tejidos, al ornato de tejidos. Gracias, Esther, por estar aquí con nosotros. Te dejo la palabra. Seguro de que nos vas a encantar con tu sabiduría. Gracias, Mauricio. Gracias, María Laura. Gracias a todos y a todos. Daré a hablar despacio. Gracias por la presentación, Maurizio, la amistad. Bueno, Maurizio, per l'amicizia che è assolutamente reciproca. Sono molti anni che siamo in contatto, che lavoriamo insieme e che condividiamo sogni.
e obiettivi. Questa esperienza fa anche parte di un progetto di ricerca che condividiamo tra l'Università di Palermo e l'Università di Palermo. È un progetto che nasce con l'interesse di far conoscere e diffondere la cultura europea relativa alla seta. Oggi parleremo... Non riesco a condividere lo schermo, Maria Laura, perché mi devi dare il privilegio. L'avevo tolto, per adesso ti ho dato di nuovo l'opzione. Condivido lo schermo. Come dicevo, la conferenza di oggi tratta di generare, in generale, di alcuni aspetti relativi proprio al modo in cui, in un momento determinato nella città di Valencia, si realizza un'iniziativa che tratta di incoraggiare l'attività e il design più moderno relativo alle esperienze anteriori che si erano prodotte all'interno della seteria spagnola. Ed è un modo per dar inizio a processi di imitazione basati sul modello dell'illuminismo francese. Questo progetto è un progetto che, come ha spiegato molto bene Maurizio, si inserisce all'interno dell'Accademia delle Belle Arti di San Carlos, un'accademia che a Valencia è nata nel decennio degli anni 60 del secolo XVIII, del XVIII secolo, e che in seno a questo movimento accademico, che è un movimento illuminato, viene adattata da parte della monarchia o della corte spagnola sul modello illuminato francese. Il modello illustrato francese come un meccanismo attraverso il quale fomentare i talleri nazionali, generare nuove manufatture. Y ello supuso la creación en Valencia de una real fábrica, la Real Fábrica de la Seda de los Cinco Gremios, y la creación de una escuela, la Escuela de Flores y Ornatos de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que se constituye por Real Orden el 24 de octubre de 1778. La finalidad de esta escuela era formar artistas en el estudio de los diseños de flores y ornatos para su aplicación textil. Evidentemente, es en los primeros años del siglo XVIII cuando la nueva corte española, y especialmente con la llegada de la nueva dinastía francesa, ¿no?, a la monarquía, con la llegada del nuevo rey francés o de origen francés, Felipe V, que sustituía a la dinastía de los Habsburgo, la dinastía anterior, es el momento en el que comienza a desarrollarse un creciente interés por la importación de los tejidos extranjeros, especialmente franceses, y en concreto con los modelos que se importaban desde una de las ciudades más importantes en esos momentos dentro de los diseños, ¿no?, y el gusto de la moda, donde la seda tenía un papel tan fundamental, como era la ciudad de Lyon. Lyon era una ciudad que había desarrollado una actividad comercial basada especialmente en la renovación de los motivos del diseño de los tejidos. También había innovado en los distintos modelos de tejeduría e incluso había generado un nuevo sistema en la formación de los diseñadores de estos modelos de tejidos o de estos diseños aplicados al tejido, que esa formación se realizaba en el seno de la École de Fleurs Ornement, vinculada a la Academia de Bellas Artes de Lyon. Este sistema, que era un sistema que desvinculaba, ¿no?, la tejeduría y el diseño para tejidos del mundo artesanal, lo que pretendía era generar especialistas altamente cualificados para generar la innovación dentro de los repertorios de los diseños aplicados al tejido y adaptarse de esa manera a los cambios rápidos que se producían en la moda y el gusto de una pujante clientela de carácter acomodado.
Por tanto, este modelo ilustrado francés que se había desarrollado bajo la protección de la monarquía fue adaptado por la Corte Española como ese mecanismo a través del que fomentar los talleres nacionales, generar nuevas manufacturas que fueran competitivas frente al modelo francés y proteger las ya existentes. ¿Por qué Valencia? Evidentemente porque en Valencia existía desde antiguo una amplia consolidación de talleres gremiales dedicados a los distintos procesos vinculados a la seda y a la manufactura de la seda. Existía además una abundantísima materia prima que convirtió especialmente a Valencia en el siglo XVIII en uno de los núcleos más importantes de la sedería española, desbancando ese carácter primordial que hasta ese momento en la producción de tejidos había tenido la ciudad de Toledo. De hecho, parte de nuestra arquitectura se adaptó, en, sobre todo las casas rurales, ¿no? Las casas que se dedicaban a las cuestiones agrícolas, a cosechar, ¿no? La seda a través de esas estructuras generadas con cañizo, estaban situadas normalmente en los desvanes, es decir, en la parte superior, en la parte alta de las casas rurales valencianas, pero también otros edificios, como este famoso edificio del gótico civil valenciano, que es la Lonja de Valencia, el templo del mercado valenciano, un edificio construido en época medieval por Pere Comte, digamos en el gótico, con estas columnas entorchadas, ¿no? que simulan palmeras, pasará precisamente en el siglo XVIII a conocerse como la Lonja de la Seda, dada la importancia que la seda adquirió precisamente en el siglo XVIII. Precisamente la seda o el paisaje de la seda fue quizás el paisaje más importante o más reconocible del área valenciana prácticamente durante 400 años. Cuando un viajero botánico, Cabanilles, ¿no? muy conocido dentro de la botánica española, visitaba las áreas agrícolas valencianas y se acercaba a una ciudad como Valencia, decía en sus escritos que parecía que se estaba acercando a un bosque de moreras, ¿no? Una imagen, por tanto, muy diferente a la que la huerta de hortalizas, ¿no? O basada en ese carácter de territorialización, podríamos decir, de minifundio, ¿no? Se va generando en torno a la huerta más basada en las hortalizas. Evidentemente, el cultivo de la morera y la elaboración de la fibra de seda constituían durante todo este periodo de 400 años, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, la actividad principal de los valencianos, y era la actividad que generaba mayor ocupación, mayor riqueza, especialmente en las áreas de regadío. Hemos de tener en cuenta que es una actividad que implicaba a todos los miembros de una misma unidad familiar, y además requería una cierta especialización, requería un viaje, es decir, instrumental, herramientas, una infraestructura específica dentro de las viviendas rurales, proporcionaba ingresos vitales que eran complementarios a la propia actividad agrícola y a las propias explotaciones campesinas, pero también exigía una contratación de mano de obra relativamente especializada en procesos de elaboración de la fibra de seda, especialmente en el torcido, ¿no? Que era importante, o en las tinturas. Precisamente desde el 15 hasta el 18, Valencia va a destacar como un lugar donde vamos a destacar especialmente por ser un lugar donde se cultiva la morera y donde hay una gran abundancia de materia prima de seda. Pero el centro manufacturero por excelencia sería el primero Granada, especialmente en la época andalusina, en la época, digamos, del Al-Ándalus, ¿no? De la presencia de los musulmanes en la península ibérica,
y posteriormente Toledo. Y será en el 18 donde precisamente esta gran abundancia de fibra natural, es decir, de materia prima de la seda, haga que Valencia se convierta también en uno de los principales centros manufactureros españoles en la fabricación del tejido de la seda. Evidentemente existían telares, ¿no? Vinculados especialmente a la fabricación del terciopelo o vellut, como se llama en valenciano, muy parecido a la palabra italiana velluto, el vellut y el velluto es muy parecido, y precisamente porque sean los genoveses, como veremos, los que traerán consigo precisamente toda esta historia vinculada a los primeros a las primeras manufacturas de tejido de seda en el área valenciana. ¿Qué queda de todo esto hoy en día, ¿no? ¿Por qué es tan importante la seda en el área de Valencia? Pues evidentemente porque se trata de un tejido rico, pero que es un tejido que sigue presente en nuestra economía, que se sigue fabricando en Valencia en talleres, digamos, protoindustriales, ¿no? Que todavía no son mecanizados, pero tampoco están en lo artesanal, sino que son telares que implementaron a principios del 19 el telar yácar, ¿no? Y que siguen trabajando especialmente en la realización de espolines para, o tejidos brocados, ¿no? Para todo lo que es el mundo de la fiesta y de la fabricación de tejidos para la indumentaria tradicional. Eso está presente no solamente como un patrimonio vivo, sino también en la rica cultura visual de los valencianos a través de magníficas obras artísticas, pues desde Pinazo, evidentemente al magistral Sorolla, etc., ¿no? Aquí tenemos una obra de arte que se conserva en el Museo de Prado, que es Floreal, una obra de Pinazo, donde vemos una serie de mujeres valencianas a finales del siglo XIX vestidas con la indumentaria tradicional, donde vemos esta riqueza de tejidos que van desde espolines complejos, ¿no? Por la cantidad de hilos y la utilización de colores y el degradado, ¿no? También de los sombreados y la intensidad del color, a otras a otros tejidos mucho más simples, como pueden ser los damascos o los brocateles, ¿no? Que hacen presencia precisamente en este tipo de composiciones. Obras de arte que hoy en día están presentes en la indumentaria tradicional valenciana, como podemos observar en lo que nosotros llamamos el vestido o el traje de fallera, muy vinculada efectivamente a la fiesta de las fallas, y que hace que evidentemente esta memoria de la seda no se haya eliminado, sino que perdure dentro de nuestra tradición como un elemento, ¿no? Importante, no solamente económico desde el punto de vista del desarrollo empresarial vinculado a estas pequeñas empresas, sino también desde el punto de vista de la innovación, de la creatividad, de la renovación de los diseños, de los tejidos, etcétera, ¿no? Y que no solamente se da en el caso de las mujeres, sino que también en la propia indumentaria, ¿no? Masculina está muy presente, ¿no? Especialmente los chalecos, que es donde se aplica los espolines. Esto realmente aplicado al mundo de las fallas tiene una amplísima presencia, especialmente en el día de la ofrenda, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de la ciudad de Valencia, que se organiza entre los días 17 y 18 de marzo, y donde pues, valencianos y valencianas se visten con su indumentaria tradicional, desde los más pequeñitos hasta las personas más mayores, y hacen a gala el exhibir, ¿no? Estas ricas telas de seda, cada uno dentro de sus propias posibilidades, evidentemente económicas, a veces con trajes heredados, ¿no? De familia a familia, ¿no? De la abuela a la madre, a las hijas, a las nietas, etcétera, van pasando de generación en generación y se van readaptando. Este rico patrimonio cultural está vinculado, como comentaba, a la fiesta de las fallas,
Quien no conozca Las Fallas, es una fiesta que se celebra entre el 14 y el 19 de marzo. Es una fiesta vinculada al fuego, una fiesta ancestral, donde se levantan toda una serie de monumentos de carácter artístico para ser quemados el día 19, ¿no? Donde la ciudad de Valencia se convierte en una ciudad de fuego y finalmente se prenden, ¿no? En grandísimas hogueras en el día de San José, las fallas con estos monumentos que se han ido construyendo. Una tradición que, bueno, los palermitanos conocéis también muy bien, porque el origen es el mismo, son las hogueras de fuego que se celebran en el paso, evidentemente, del invierno a la primavera, es decir, en este equinoccio, ¿no?, tan importante, y que, por ejemplo, en Sicilia tenéis esta tradición, que son las tradiciones de las hogueras de Vampe, ¿no?, las Vampas de San Giuseppe, que se celebran también precisamente el propio 19 de marzo, y que es, junto además elementos patrimoniales como la seda, pues rasgos culturales compartidos y que hablan también de una historia común que se hace presente a través del patrimonio cultural, en este caso ligado a estas festividades. Pero en el caso valenciano, además de las fallas que son propias de Valencia, en el sur de nuestra región, en Alicante, también la seda está muy presente, concretamente en la indumentaria tradicional de las reinas de las hogueras. Lo que pasa es que estas hogueras vinculadas también al fuego no se celebran en marzo, sino que se celebran en el paso de la primavera al verano, que son las hogueras que se celebran en la festividad de San Juan, de San Juan, pero donde, como podéis ver, también la seda, especialmente las faldas, está muy presente. Y lo mismo sucede en el norte, con la región de Castellón, vinculada a las fiestas de la Magdalena, donde las castelloneras, como las que tenéis aquí presentes, hacen también gala de sus tejidos tradicionales, donde la seda está también muy presente, y aquí, bueno, quizás el rasgo más destacado son los delantales, donde se intercala azabache, es una maravilla, ¿no? Está todo lleno de pedrería, de esa piedra negra del azabache, y que hace muy particular también esta indumentaria tan típica del área valenciana. Hace unos años nosotros vinculamos, ¿no?, en un estudio la presencia del patrimonio cultural ligado precisamente a la seda en todo el territorio valenciano. Como podéis ver, ¿no?, las huellas están muy presentes tanto en la ciudad de Valencia como en todo el territorio desde el levante, ¿no?, del Mediterráneo español, teniendo tres focos centrales en Castellón, Valencia, Alicante, y esta población que es Requena, que también fue muy rica con su propio colegio del Arte Mayor de la Seda, que pertenecía a Castilla y que ahora, después de determinados cambios desde el punto de vista histórico, geográficamente se inserta dentro del ámbito valenciano. Pero quizás, ¿no?, lo más significativo sea este patrimonio vinculado a las artesanías, vinculado a la industria que hoy en día se mantiene, que forma también parte de nuestro proyecto, del proyecto SIGNAO, y que es la fábrica de Garín, una fábrica que mantiene más de 12 telares yácar que siguen produciendo esta seda, que su supervivencia o supervivencia a lo largo del tiempo se debe precisamente a esa vinculación con la fiesta, con esta fiesta de las fallas que hoy es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y que permite que siga en activo. Realizando, ¿no?, estos tejidos, ¿no?, concretamente este modelo que está fabricado por Garín y que se sigue realizando, que se llama el Francia, es el mismo modelo que vemos en ese cuadro del siglo XIX, donde ya ese modelo del textil o ese modelo tejido, ¿no?, con estas flores tan características está presente, ¿no? Fijaros, pasado, presente y futuro vinculados al lenguaje de la seda. Pero bien, en el área valenciana, ¿desde cuándo está presente la seda, ¿no? Pues efectivamente desde la Edad Media, de una manera muy intensa. Desde finales de la Edad Media, las actividades relacionadas con el cultivo de la morera y la manufactura de la seda
que tuvieron un intenso protagonismo en la historia y en la cultura valenciana. Fueron altamente representadas en toda la época medieval, en todo el medioevo, en pinturas góticas como esta de uno de los pintores valencianos del gótico, llamado gótico catalán más importante, que es Gonçal Peris, en un cuadro, un retablo, ¿no? Una tabla que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que representa a San Martín, Santa Úrsula y San Antonio, y donde vemos precisamente a San Martín vestido con este tejido, que en la época medieval se conocía como tejido de gallinete de Indias. Era un tejido importado desde la India, ¿no? Desde las Indias Orientales, y que nos habla precisamente de la presencia de esos intercambios comerciales, de esas rutas de la seda ya de época medieval, y del aprecio por este tipo de material, ¿no? De carácter, podríamos decir, exótico. Pero especialmente la seda va a estar vinculada, ¿no? A la tradición hispano-musulmana, concretamente a la tradición sedera nazarí, gestada, ¿no? De esos tejidos creados en el reino de Granada, en el último reino musulmán español, el del reino de Granada, donde se realizaban tejidos de gran prestigio, como este representado en este maravilloso cuadro conservado en el Museo del Prado, que representa a Santa Catalina, que fue realizado por uno de los discípulos llegados a España de Leonardo da Vinci, que es Fernando Yáñez de Almedina, o de la Almedina, un cuadro del siglo XVI, donde Santa Catalina aparece ataviada con este maravilloso tejido de seda hispanoárabe, con esa decoración de bandas paralelas, con diferentes motivos y lacerías geométricas, como se puede apreciar, por ejemplo, en las mangas, ¿no? Y aunque previamente, ¿no?, en Valencia se fabricaban tejidos de tradición islámica y algunas de ellas, ¿no?, compartían estos motivos, ¿no?, como estas decoraciones en ataurique tan interesantes, o bien modelos muy similares, ¿no?, al que podemos ver o se conserva en la colección de la Hispanic Society. La mayor parte de ellos procedentes del Reino de Granada, pero también en Valencia seguramente se fabricaba algo, ¿no?, o al menos se importaba, será a finales del siglo XIV cuando los comerciantes genoveses contribuyeron a la difusión del cultivo de la morera en el territorio del Reino de Valencia, que pertenecía a la Corona de Aragón, especialmente desde el sur de Italia. Posteriormente, también trasladaron o transmitieron en esta área valenciana la nueva tecnología textil que se utilizaba en Génova y concretamente la elaboración del velluto, velluto, vellute en valenciano o en catalán, o terciopelo de seda. Y precisamente esta incorporación de esta técnica en el área valenciana generará la creación del gremio de artesanos, el gremio de velluters, que se crea en 1479 y que muy pronto se convertiría en el oficio más importante de la ciudad. De hecho, esta técnica, la técnica del vellut en el área valenciana, se ha mantenido hasta nuestros días y, desgraciadamente, pues aquí tenemos a Enguídanos, que es el último artesano que sabe fabricar vellut o terciopelo a la manera tradicional en el área valenciana, que tiene ya 80 años, que se ha jubilado y que no tiene relevo generacional y, por tanto, es un oficio que en Valencia se ha perdido, ¿no? No es el caso del espolín, de la otra técnica de seda, pero sí en el caso del vellut. No obstante, y a pesar de todo esto que estoy comentando, Toledo se convertiría en el lugar o la ciudad más importante como principal centro sedero, manufacturero durante el periodo de los Habsburgo. Valencia va a destacar especialmente en toda la área de la huerta, ¿no?, que rodea la ciudad amurallada de Valencia desde época medieval, en un área productora de materia prima, de seda, como ya hemos comentado, llegando a ser el primer fruto, el fruto más importante, ¿no?, de la agricultura valenciana.
Y a partir de ahí, el cultivo de la morera especialmente se va a difundir a otras áreas del territorio valenciano, solamente la huerta inmediata a la ciudad de Valencia, sino a las cuencas de los ríos, ¿no? Tanto en el Turia, pero especialmente en el río Júcar, concretamente en las áreas de la ribera alta y baja del Júcar, pero también del Segura, ¿no? El Bajo Segura va a ser muy importante, y también en Murcia, por tanto, hay una amplia tradición vinculada no solamente al cultivo de la morera y a la fabricación de la fibra de seda, sino también a la realización de los propios tejidos. Esta expansión va a generar no solamente la constitución de un barrio, donde se van a asentar los talleres de vellut, el llamado el barrio de velluters, es decir, el barrio donde el gremio vinculado a los talleres de la seda va a conformar una parte muy identitaria, todavía muy presente en la trama urbana de la ciudad, lo mismo que sucede en otras ciudades como el Lyon, ¿no?, que tiene la soirie, o sea, su propio entramado urbano vinculado a la seda, sino que en 1686, durante la dinastía de los Habsburgo, se va a dar el privilegio real para constituir un colegio del arte mayor de la seda. Y esto es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque la seda va a adquirir la categoría de arte mayor, ¿no? Y por tanto, una categoría que lo, digamos, ponía al mismo nivel que otras artes mayores o bellas artes, como podría ser la pintura, la escultura o la arquitectura. En el siglo XVIII, para que nos hagamos una idea, la expansión de la seda en el área valenciana era tal que en la propia ciudad de Valencia se contaban casi con 4.000 talleres, unos 3.600 talleres, en los que trabajaban 5.800 artesanos, de los cuales más de 2.000 eran mujeres. Esto es algo bastante interesante analizar, ¿no?, desde el punto de vista, podríamos decir, sociológico, y la producción alcanzaba los 2 millones de varas. En ese sentido, ¿qué es lo que se fabricaba, ¿no? Especialmente tejidos ligeros, tejidos llanos, ¿no?, o planos, que se llaman, como podían ser tafetanes o rasos, pero también tejidos de alta calidad o tejidos muy ricos, ¿no?, desde el punto de vista cualitativo, como eran los terciopelos, estos velluts, ¿no?, que ya hemos comentado, y los esporines. Tejidos que se destinaban especialmente a Madrid, a la corona, es decir, la monarquía era una de las consumidoras de estos tejidos, digamos, más amplia, ¿no?, para sobre todo los reales sitios, los palacios, ¿no?, vinculados a la monarquía hispánica, ciudades castellanas, pero no hemos de olvidar el papel fundamental que tuvo también toda la comercialización de estos modelos, ¿no?, de tejido hacia todo el ámbito colonial americano, situado no solamente bajo el dominio español, sino también el portugués, el francés o posteriormente el inglés, ¿no?, donde realmente todo el comercio hacia las colonias americanas desde el puerto de Cádiz fue importante y realmente muy significativo. A principios del siglo XIX se va a consolidar, ¿no?, toda esta manufactura de la seda, de tal manera que Valencia puede ser considerada realmente como una ciudad industrial, como una ciudad fabril, dada la gran cantidad de telares que había en el seno de la propia ciudad. En el área rural, la seda va a seguir vinculada al cultivo de la morera y a la fibra de la seda. En estas estructuras de las casas tradicionales, llamadas alquerías valencianas, donde en este último piso, que se ven estas ventanas pequeñitas, se situaba el desván con esas estructuras de caña y madera donde se cultivaba el gusano de seda. Y a principios del siglo XIX, y dentro del fenómeno, evidentemente, de la Ilustración, se va a potenciar dentro de esa mirada, podríamos decir, de carácter enciclopedista, concretamente la importancia vinculada a los procesos de mecanización de la hilatura y el torcido de la seda.
que sobre todo se van a hacer patentes en una fábrica moderna y mecanizada que se va a construir en una ciudad muy próxima a Valencia, que se llama Vinalesa, en 1779, por José Lapayés, donde precisamente para tal finalidad se va a generar concretamente esa importancia mirada no enciclopedista, donde lo que se hace es imitar el carácter mecánico que había implementado en Francia Jacques Bocasson, ¿no? Con 30 tornos de dobles para la hilatura, donde trabajaban 120 mujeres, con 4 máquinas para devanar, doblar y torcer la seda, y que eran accionadas por una gran rueda que se movía con el agua, con el movimiento del agua de una acequia, que era la acequia principal de Moncada. Evidentemente, esto, aquí tenemos uno de los modelos del doble torno de hilar seda con su torno de Lapayés, que será aplicado a, como decía, precisamente Vinalesa. Pero concretamente, uno de los rasgos más importantes y significativos va a ser el momento de la llegada de la Ilustración dentro del ámbito artístico español, con la presencia no solamente del pensamiento ilustrado, sino de un artista de renombre importantísimo en este proceso, como es Antón Rafael Mengs, que no solamente publica en español el Tratado de la Belleza, en el que de alguna manera hace difusión, ¿no?, de los principios clasicistas de su maestro Winckelmann, sino que además establecerá nuevas formas de entender las relaciones entre el arte y la técnica dentro de lo que él entendía el arte al servicio de la aplicación industrial o el arte útil. Con frecuencia se han ido determinando, ¿no?, precisamente que el papel de Antón Rafael Mengs tiene un momento fundamental, que es en el proyecto decorativo que se realiza en la construcción del nuevo Palacio Real de Madrid. Saben ustedes que el antiguo edificio del Real Alcázar de Madrid es incendiado. Se construye el nuevo Palacio Real en época de Carlos III, Carlos VII de Nápoles, pero Carlos III de España. Una arquitectura que se ha encargado a Francesco Sabatini, y el propio Rafael Mengs es el director de todo el proyecto de la creación de los cartones preparatorios para las tapicerías de las colgaduras de las distintas estancias, ¿no? Cuyo encargo finalmente, en cuanto al diseño, recayó en el piamontés Guillermo Anglois, entre 1768 y 1769, y que fue el revulsivo definitivo del interés por parte de la monarquía española por dar salida o por generar el proyecto, el fomento de las artes aplicadas, siguiendo el modelo francés de las reales fábricas. Existía un antecedente claro. En 1720, Felipe V había propiciado la creación de la Real Fábrica de Tapices, de alguna manera incentivada por la ruptura de las importaciones de los tapices flamencos tras el Tratado de Utrecht, y en época de Carlos III, y participarán precisamente de este proyecto artistas como Francisco Vallejo, Mariano Salvador Maella o el propio Francisco de Goya, que realizará los diseños de los cartones de tapices precisamente para esta Real Fábrica. Y ahí es donde se produce esa confluencia entre arte y técnica en la Real Fábrica de Tapices, que de alguna manera también será imitada en la constitución de esta Escuela de Flores y Ornatos en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, como vamos a ver, de carácter inmediato. También en el área valenciana se va a crear otra Real Fábrica, que es la Real Fábrica de la Porcelana o de la Cerámica de Alcora, en el norte de la región valenciana, a iniciativa del conde de Aranda, cuya finalidad era obtener la fórmula de la porcelana, es decir, la fórmula caolínica, pero que no lo consiguen, no tienen finalmente éxito, y también pues en distintas ciudades y territorios del ámbito hispano
se levantan otras reales fábricas, ¿no? Pero bueno, la más importante será la de la seda valenciana, concretamente, y la de tapices, como hemos visto. Uno de los ejemplos, ¿no?, más importantes, o de los casos más importantes dentro de este proceso, va a ser efectivamente la regulación de la calidad de los tejidos de la seda, el carácter proteccionista que la monarquía española va a otorgar precisamente a la seda valenciana, impidiendo la importación de tejidos extranjeros, concretamente de China o procedentes de Oriente, pero también en algún caso de los franceses, y se va a potenciar dentro de esta política proteccionista precisamente estas nuevas manufacturas, donde va a tener un papel fundamental e importantísimo no solamente la constitución de la Real Fábrica en Valencia, sino también de la Escuela de Flores y Ornatos vinculada a la Academia de Bellas Artes. Pero al mismo tiempo también procesos de investigación, que, bueno, entre ellos, pues, por ejemplo, destacar el papel que Joaquín Manuel Foss va a tener sobre la difusión en la técnica del moiré, que va a tener una amplia penetración en estos momentos dentro del ámbito valenciano. Bien, para hacer frente a esta competencia francesa o lionesa, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no?, precisamente la monarquía española? Primero, había un problema muy grande: la regulación normativa del peso, calidad, tipo de hilos, diseños que tenía los tejidos, concretamente valencianos, estaban regulados por una normativa tan estricta que hacía que no pudieran variar, es decir, el repertorio de diseños era prácticamente repetitivo, el mismo, no se adaptaba a las modas y a los cambios, los tejidos además pesaban, ¿no?, excesivamente, y eran poco competitivos frente, pues, a la ligereza, a la frescura, a los nuevos modelos, ¿no?, que venían desde Lyon, desde Francia. Y aquí tenemos, pues, algunos ejemplos, ¿no?, como el de Philippe Lassalle, ¿no?, con esos modelos tan absolutamente maravillosos. Esta técnica va a ser, de alguna manera, implementada no solamente en la escuela, sino que estos diseños estaban, de alguna manera, pensados, ¿no?, para ser llevados a cabo precisamente en los telares y concretamente en estas fábricas de la seda valenciana, que no solamente van a hacer suyos algunos de estos modelos, a los que van a coger, que van a imitar y que van a copiar estos modelos académicos, sino que con la implementación de los telares Yácar a principios del 19 los van a desarrollar de una manera mucho más amplia, reutilizando estos modelos de diseño y sobre todo con la generación de esa manera, ¿no?, de trasladar el diseño al telar a través del papel milimetrado o de las llamadas puestas en carta. Uno de los procesos más importantes, como decía, será la llegada de la Real Fábrica de Tejidos y de Seda de Oro y Plata de Valencia, que se crea en 1756, imitando el modelo lionés. Pero no solamente eso, sino que lo que se hizo fue traer a diseñadores y a tejedores lioneses a Valencia, situarlos a la cabeza de esta sedería valenciana, entre ellos, pues, destacan dibujantes lioneses como René-Marie Lamy, como Jean-Joseph Georget o Pierre Sauvin, o incluso el maestro fabricante de estofas de seda, oro y plata, que tenía un gran renombre, como era Jean-Baptiste Philippot. Con ellos traían no solamente los conocimientos, sino también los modelos y los nuevos diseños. La Real Fábrica tenía un modelo muy similar a la Grand Fabrique de Lyon, ¿no?, y esta misma imitación sucederá también en el momento en el que se constituye los estudios dentro de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, llamado Estudio de Flores y Ornatos, Sala de Flores, para generar no solamente un proceso de modernización en las artes aplicadas, en los diseños españoles, concretamente valencianos, sino aplicarlos al textil. La Real Fábrica se constituye a mediados de siglo y la escuela finalmente
acabará teniendo un pozo específico a partir de 1784 dentro de la Academia de Bellas Artes. Pero lo más importante es que el monarca, en el momento que constituyó esta escuela, equiparó oficialmente estos estudios en rango, dotación y dignidad al resto de las enseñanzas, de tal manera que elevaba, ¿no?, al rango de pintor o de escultor o de arquitecto al diseñador de flores y ornatos para los tejidos valencianos. Estos diseños, de los que se conserva un amplio catálogo, ¿no?, dentro del Museo de Bellas Artes de San Carlos, pretendía no solamente copiar los modelos lioneses, imitarlos, ¿no?, sino adaptarse a esa moda cambiante y generar nuevos modelos, especialmente vinculados, ¿no?, a esa tradición más academicista, más clásica, que estaba en el seno del modelo académico. De hecho, en estos estudios, igual que sucedía en el resto de las enseñanzas académicas, los estudios de los diseños de flores y ornatos se basaban en la copia en el natural, en la imitación de principios, como los que sucedía también en otras enseñanzas, en la copia de esculturas o los modelos de yeso, como se conocen, pero también la generación de modelos, podríamos decir, de composición libre y que estuvieron presentes en todo este tipo de enseñanzas. Quizás uno de los elementos más importantes va a ser no solamente la copia natural, concretamente de estos modelos de flores, de ornatos, de principios florales, sino también precisamente de otros elementos que procedían de los jardines y de las huertas valencianas, que generaban modelos simples, pero también modelos compuestos a través de estos ramilletes de flores, donde lo importante era la observación botánica, el carácter realista en la observación y en las composiciones, y sobre todo también composiciones no solamente de flores, sino también extraídos de los llamados elementos de carácter decorativos o de los caracteres del carácter ornamental o de los ornatos, donde los principales, podríamos decir, elementos tenían un fuerte carácter clasicista. Hemos de tener en cuenta que los repertorios de grutescos a la antigua van a tener un papel fundamental y concretamente se van a copiar para estos ornatos no solamente grabados donde aparecían roleos clasicistas o grutescos, sino también motivos tomados de las famosas antigüedades de Herculano y Pompeya. Hemos de pensar que Carlos III de Nápoles, como rey de Nápoles, ¿no?, Carlos VII de Nápoles, había incentivado precisamente las excavaciones de Pompeya y de Herculano, sino también de otros modelos, ¿no?, a la antigua, como eran las decoraciones de la Domus Aurea de Nerón, de las termas y de las cámaras sepulcrales, como las de la familia Nassoni, o los adornos inspirados en las logias vaticanas de Rafael. Modelos en los que vamos a encontrar generalmente, ¿no?, esta confluencia clasicista con motivos más naturalistas, ¿no?, como el que podemos observar en este pájaro con vid de José Zapata. O bien modelos de carácter religioso, como esta alegoría de la Eucaristía, donde los elementos de acantos y de roleos a la clásica van a estar presentes, o bien con elementos de carácter mitológico, como este medallón tan interesante dedicado a la musa Talía, y que nos habla, pues, del conocimiento erudito de todo un repertorio de grabados, ¿no?, de esta decoración, digamos, del grotesco clásico, que estaba presente, pues, en grabados, estos que tenemos aquí, ¿no?, del siglo XVI y XVII, donde se hace esa confluencia entre seres mitológicos, animales fantásticos y hojarascas con cierta libertad de carácter compositivo. Dentro de la Escuela de Flores y Ornatos, una de las primeras personas que se va a hacer cargo de la escuela como director va a ser Benito Espinós. Benito Espinós es un artista que va a
o tenía una amplia relación con la corte. De hecho, el conde de Florida Blanca le encargó algunos modelos de tejido, concretamente el diseño de la decoración de una suntuosa colcha dedicada por Carlos III como obsequio a la reina de Portugal, lo que nos hace pensar que ya era un diseñador con aplicación textil muy conocido en la corte y que estaba vinculado a la Real Fábrica de la Seda de los Cinco Gremios que se había asentado a Valencia, ¿no? Este momento, ¿no? Va a ser un momento muy rico en cuanto a la formulación de determinados modelos y concretamente Benito Espinós, pero también otros directores de la escuela como José Zapata o Romà, van a hacer pronto un guiño no los modelos clásicos, los modelos provenientes de Lyon, sino una mirada hacia la tradición española del bodegón, de la naturaleza muerta y concretamente de los famosos jarrones florales tan presentes en el barroco español. Algunas de las composiciones, aunque con elementos clásicos, ¿no? Como este de José Cotanda con este jarrón a la antigua, o este florero, ¿no? O este ramo floral de Benito Espinós, nos hace pensar, ¿no? En esa calidad del dibujo naturalista tan presente en el mundo académico. Hemos de pensar precisamente en que todas estas composiciones tan complejas tienen no solamente esa mirada puesta en las tradiciones, podríamos decir, de los ornamentos a la antica, como este de Stefano della Bella, ¿no? Con estos jarrones florales, sino que tienen la mirada puesta precisamente en toda la tradición española de la naturaleza muerta. Concretamente va a destacar como uno de los principales modelos Tomás Yepes, que es un pintor erudito valenciano especializado precisamente en jarrones de flores, con estas estructuras de jarrones a la antigua, con estas composiciones florales muy equilibradas, no solamente en cuanto a la composición y el diseño, sino también en cuanto a los propios colores. Y esa tradición va a estar de manera permanente presente en todo lo que son las enseñanzas de la Escuela de Flores y Ornatos, de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Otro modelo será Juan de Arellano, el famoso naturalista pictórico del barroco español. Por ejemplo, aquí vemos este modelo con este florero de cristal, que veremos que también está este fenómeno del cristal, ¿no? En el jarrón de flores va a estar presente en todos los diseños de la escuela. Y efectivamente así va a ser. Benito Espinós va a realizar floreros al óleo, lo mismo que José Zapata, el otro director, José Romà, que es el tercero de los directores, o otros artistas como Miguel Parra, que va a hacer suya precisamente también esta técnica del florero aplicada no solamente a las enseñanzas, sino también a buscar un camino del reconocimiento de su trabajo como artista dentro del ámbito académico. De hecho, es curioso que el segundo de los directores, José Zapata, decía que cada vez más los discípulos de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, del estudio de flores, veían poca utilidad a esto de los diseños para la seda y querían, constituirse en pintor de bodegones o en pintor de motivos florales, ¿no? Pictóricos, viendo cierta resistencia a realizar o aplicar los dibujos a los tejidos, ¿no? Esto se va a acentuar especialmente durante el siglo XIX, generando pues toda una tendencia hacia esta mirada, más pictórica y menos aplicada del arte floral al mundo de precisamente el ámbito textil. Dentro de la escuela se hacían, o cómo se trabajaba en la escuela, es algo muy interesante, ¿no? Para analizar, lo voy a hacer rápidamente para no extenderme mucho más, que me quedan poco más de 10 minutos. En primavera es cuando se cosechaban, ¿no? Los ramilletes de flores que procedían de los jardines y de la
de la propia huerta valenciana, y se copiaban del natural con esa exactitud botánica que podéis ver en la imagen, ¿no? Pronto se va a demostrar que estas enseñanzas, que generalmente se realizaban a finales de la primavera y principios del verano, no daban la calidad suficiente en cuanto a los registros botánicos, ¿no?, variados y diversos, y se trasladó al mes de marzo, ¿no?, precisamente por entender que la riqueza de los frutales que florecían precisamente en el mes de marzo daba mucha más riqueza para poder realizar diseños o composiciones nuevas. En invierno se realizaban copias de las plantillas o de los diseños que los maestros, ¿no?, habían ido generando y que los discípulos copiaban, precisamente como un elemento, ¿no?, de copiar principios, ¿no?, académicos, pero sobre todo va a tener una fuerte presencia la copia también de bodegones, ¿no?, con esa imitación del arte del barroco español, del bodegón, las naturalezas muertas españolas, como vemos en estos ramilletes florales o en estos jarrones de flores de cristal que recuerdan tanto esa pintura de Arellano, pero especialmente se va a trabajar con los ornatos, ¿no?, es decir, con los repertorios decorativos a la clásica. No solamente a través de los ornatos presentes, ¿no?, en las composiciones de los maestros, como Benito Espinós, sino en todo un repertorio a la clásica, donde precisamente las obras, ¿no?, que eran copiadas eran los grabados que estaban presentes en el tomo primero de la pintura antica de Ercolano Contorni, ¿no?, que había realizado en 1757 Ottavio Antonio Bayardi, y que el propio Carlos III había regalado para ello, ¿no?, a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, o otros repertorios, precisamente los jarrones, ¿no?, para las composiciones florales, como son la Suite de Basse de Signe de Petitot, que habían sido grabados a través del grabador Rossi, o la Raccolta de Bassi Diversi Formati da Illustri Artefici, grabadas por Filippo de Rossi también. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, como este modelo de tejido de Pascual Soto, que copia la pilastra tercera de las logias vaticanas de Rafael, o estos modelos, ¿no?, que recuerdan precisamente toda esta riqueza de los ornamentos, de los urtescos a la antigua, precisamente de las logias de Rafael, o modelos, ¿no?, que nos recuerdan los modelos a la clásica, ¿no?, de Herculano, o de esta suite de vas o de jarrones, ¿no?, que tanta presencia van a tener en los modelos finalmente valencianos. Entre los modelos va a destacar, ¿no?, también precisamente las puestas de tejido, las puestas, digamos, en carta, que van a ir evolucionando, que van a tener una sistematización menos naturalista y cada vez más tendente, ¿no?, a la estilización de los componentes para su lectura, ¿no?, especializada en la aplicación textil. Algunos de los modelos aquí presentes, ¿no?, precisamente estos de Jerónimo Navases, muestran precisamente cómo se pasa de esos modelos más pictóricos o más naturalistas a modelos de dedicación a las puestas en carta, como este modelo de tejido en papel milimétrico, o estos de José Burgos o Sebastián Giner, que nos hablan de discípulos que seguramente sí que tuvieron un papel muy activo como diseñadores florales para composiciones de tejido, ¿no?, es decir, con aplicación práctica dentro del mundo textil. Otros continuaron, pues, esta evolución, como Bernardo Yácer, hacia composiciones muy naturalistas, difícilmente aplicables, ¿no?, al mundo del textil, prácticamente alejados, ¿no?, de esa iniciativa con la que surgió el modelo de la Escuela de Flores y Ornatos en época ilustrada. Y otros se dedicaron más a las composiciones de carácter religioso, estas, digamos, composiciones decorativas,
donde los modelos de tejido tienen una iconografía claramente religiosa que encardinaba, ¿no?, estos diseños con la fabricación de tejidos religiosos, ¿no?, eclesiásticos, que también tenían una fuerte presencia en el mundo de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Finalmente, esta aventura no solamente se dio en el caso de los diseñadores de flores y ornatos para los textiles, sino que dentro de la Escuela de Flores y Ornatos hubo quienes esta aplicación de las artes útiles las dedicaron a la cerámica. Es el caso de José Ferrer, que también tomó como modelos el mundo del bodegón y de la naturaleza muerta del barroco español, como podemos ver, ¿no?, en estas composiciones al óleo, pero que fue un maestro que se dedicó a realizar estas composiciones florales para aplicarlas a esta cerámica de la Real Fábrica de Alcora, donde los diseños, en este caso florales, eran muy similares a los que se estaban realizando en el ámbito de la aplicación textil. Con ello, pues bueno, finalmente, digamos que lo que resulta indudable es que en el ámbito valenciano se aplicó un método de enseñanza muy claro, muy a imitación de lo que estaba sucediendo en Lyon, que generó un grupo de pintores especializados en flores de los mejores, ¿no?, del ámbito español, aunque parece ser que finalmente el consolidar, ¿no?, el diseño dentro del ámbito de la academia tuvo sus reticencias. Algunos sí que acabaron, ¿no?, como profesionales en el mundo del diseño del textil, pero otros, su gran aspiración, evidentemente, era ser reconocidos como artistas, especialmente como pintores. Y a partir del 19, pues se realiza esa ruptura entre el mundo protoindustrial, ¿no?, de fábricas como Garín, que van a retomar y aplicar estos modelos surgidos en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y aquellos que se van a dedicar al mundo floral desde el punto de vista únicamente de la pintura, digamos, de carácter decorativo, con una clientela burguesa muy concreta. Y con esto, pues, muchas gracias. Grazie mille Esther per questa tua magnifica. Muchas gracias Esther por esta increíble conferencia. Invito a todos los que quieran hacer preguntas, escribirlas en el chat o activar el micro y hacerlas directamente. Recuerdo que la grabación de esta conferencia pasará por postproducción y se va a cargar a subir en el canal YouTube del Instituto Cervantes de Palermo. Yo me aprovecho per la próxima volta porque ormai vedo que abbiamo. Aprovecho la oportunidad para la próxima vez porque veo unos participantes fieles. Como hoy hemos tenido unos problemas con unos hackers que se han colado en nuestra conferencia, para las próximas conferencias vamos a activar la sala de espera. Así que siempre indicad vuestro apellido y nombre completo, porque si voy a ver un nombre raro, no voy a poder otorgar el acceso a la conferencia. Para la próxima vez, prestad atención a indicar correctamente vuestro nombre y apellido, por favor. Allora. Bueno, pues. Bueno. Lo dejamos aquí, gracias a tutti. Sí, Esther, solamente una domanda. Esther, solo una pregunta que ha llegado. ¿En algún museo los modelos que has contado en la exposición? Sí, esto. Forman parte de la colección del actual Museo de Bellas Artes de Valencia, que tiene entre sus fondos todo el depósito de las obras artísticas de la antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y también la Academia está todavía en activo, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, tiene un riquísimo archivo documental donde no solamente están evidentemente los modelos, sino toda la documentación que desde el siglo XVIII hasta hoy conserva la Academia.
Mil gracias, Esther. La presentación ha sido excelente. Gracias, gracias. Muy impresionante, muy impresionante. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra tradición, pero sobre todo lo importante no es tanto el pasado, sino el presente. Y sobre todo un presente que no queremos que termine. Nosotros estamos muy tristes con la desaparición, ¿no?, del vellut en nuestras tierras. A pesar de que la indumentaria, ¿no?, permite que las industrias vinculadas a la seda actualmente puedan sobrevivir, eso no significa que no estén exentas de riesgo de desaparición, ¿no? Porque son técnicas artesanales muy poco competitivas, ¿no?, frente a otros mercados extranjeros que evidentemente las ponen en riesgo. Ahí estamos luchando también por que ese patrimonio cultural, que es un patrimonio que está vivo hoy en día, no se pierda para siempre. Lo importante es que toda esta tradición que surge en el 18, como habéis visto, sigue perviviendo y y es muy actual, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que ustedes expongan algunos de esos trabajos en Australia? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, encantadísimos. Bueno, yo esto se lo comento a un amigo común que tenemos, el profesor Mauricio Vitela y yo, que es el actual director del Museo de Bellas Artes de Valencia, que estará encantado de poder exponer esto a nivel internacional, seguro y con mucha ilusión. Mil gracias. Ojalá que se haga efectivo muy pronto. Gracias. Benissimo, non so se Maurizio vuoi dire... Bueno, no sé si Maurizio quiere decir algo para concluir. Solo hacer una consideración por lo que se refiere a lo que... de lo que ha hablado Esther Alba. También en Italia tenemos este problema, es decir, no sé si de la desaparición, porque... por suerte no ha desaparecido la producción artesanal, de la producción de tejidos artesanales, pero frente a la industrialización, el número de las manufacturas que siguen actuando a nivel artesanal son muy pocas y se mantienen unas tradiciones, como por ejemplo la que sigue activa en San Leucio, cerca de Caserta, donde la producción es totalmente industrial, pero se basa en diseños antiguos de la época de los Borbones. Las manufacturas tradicionales con telares manuales o semimecanizados están en poquísimas realidades italianas, como por ejemplo Zoagli en Liguria, donde se sigue produciendo el terciopelo, o la manufactura Rubelli y la manufactura Dizio, que con telares semimecanizados siguen produciendo escalines y volviendo a proponer diseños basados en modelos de patrones antiguos. Es un tipo de producción que ha sobrevivido gracias al interés de los que definimos mecenates, que apostaron e invirtieron en esta producción de nicho, que pero tiene un mercado muy rebuscado y que sigue permitiendo a estas pequeñas realidades manufactureras sobrevivir. Por lo que se refiere a la producción de diseños para tejidos, en nuestra experiencia artística italiana encontramos también artistas que han apostado por la realización de este tipo de diseños que se aplican a los textiles. Aunque en la experiencia local, en concreto en Palermo, el caso más conocido es el caso de Ernesto Basile, que entre finales del siglo
19, principios del siglo XX, realiza unos diseños en estilo Art Nouveau o Liberty que después se aplican a los textiles y sobre todo a la tapicería. Es un mundo que a nivel europeo e internacional tiene unas vidas paralelas en España, en Italia, en Sicilia, y todo esto hace que compartamos estas vivencias comunes que nos ve en estas conferencias hablar de estas tramas que se tejieron. Gracias, Esther, por tu intervención. Interesante, ¿no? Y es que es verdad que cuando en Valencia hemos estudiado, ¿no?, estos diseños, siempre hemos puesto el foco de atención, y esto lo he comentado alguna vez con Mauricio, en Lyon, ¿no?, que es evidente la dependencia de la seguridad lionesa, pero no tenemos que olvidar que todo esto es un proyecto de Carlos III, que es Carlos VII de Nápoles, ¿no?, y que él en Caserta, precisamente, y en Palermo, perdón, y en San Leucho, ¿no?, inicia también una real fábrica de seda para decorar sus palacios, ¿no?, para decorar el palacio de Caserta, y que es continuado por su hijo, por Fernando, ¿no?, de la dinastía Borbón. Con lo que creo que en algún momento faltaría un estudio de esa conexión Valencia-Italia a través del proyecto que Carlos III trae consigo. Y trae consigo cuando él viene a España después de haber sido rey de Nápoles. Con lo cual, historiográficamente, creo que aún hay mucho que aportar en ese campo. Sì, sicuramente, ma il progetto di Carlo III sì, si attua anche a Palermo. Però il progetto di Carlo III anche si attua in Palermo, dove si funda il Real Albergue de los Pobres, che ospeda la Real Sederia, che funzionerà in Palermo hasta los primeros años del siglo XX, donde los telares que se desmontaban en San Leucho se volvían a montar en Palermo. Y los tejidos de las tapicerías de Caserta se reproducían en Palermo cuando se desgastaban y se tenían que sustituir. Entonces, estas vinculaciones son intensas y hay que analizarlos no solo por la importancia histórico-artística, sino también por la importancia sociológica, por la vida política ilustrada de este soberano. Benissimo. Allora, io... Muy bien. Yo doy las gracias a nuestra ponente y os doy la cita para el próximo 13 de mayo, el jueves, a la misma hora, a las 5, con la conferencia del profesor Giovanni Travagliato, que nos va a hablar de las diócesis de Palermo. Muchas gracias y hasta el jueves.